Pero también, por otra parte, está la pérdida de las tradiciones. ¿De qué manera tú haces ahí el puente entre la comunidad antigua y los jóvenes? Son pocas las películas que yo he logrado así como percibir que ya estamos hablando de un cine indígena, porque tendríamos que entrar en un proceso de conmovisión así desde la otra mirada. Es cuestionar incluso hasta el mismo cuadro cinematográfico. Personas con nuestra procedencia de comunidades del sur han tomado y han decidido tomar una cámara, se han preparado para hacer un registro de emergencia también. Yo no sé si llamarlo cine, porque eso también es muy complicado, es como hablar de la subjetividad o la belleza. O sea, que es un tema para ojalá definir lo que es cine en sí mismo, ya es, desde sus comienzos ya. Hay un libro famoso que es de André Bazin que dice ¿qué es el cine? Era como la idea del director del festival que llegara gente joven, que fuera descendiente de los pueblos, porque la gente de las comunidades igual es como celosa de que venga gente de afuera a trabajar en sus pueblos. Entonces si tiene gente joven, que tiene una conexión con el pueblo, y va a ser como más fácil. Eso nos da una identidad mucho más grande que poner un festival con alfombra roja, con smoking, con los temas más taquillas. Sería muy fácil, pero en nuestra apuesta es por la identidad regional.